Muy buenas, bienvenidos a Power Dogs TV. Estamos en el primer día, vamos a analizar la, todas las cositas que han pasado en este primer día de carrera. Y tenemos aquí de invitado y de honor a mi tocayo Rubén Flores, de Mushin en Spanish. Un placer, encantado de, 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 que, de poder estar en tu canal. Y como ya te he dicho anteriormente, para mí es el canal decano de divulgación de Mushin en, en, en español. Todos los que nos estamos apuntando al carro vamos detrás tuyo, así que para mí es un privilegio el poder estar aquí hoy, compartiendo estos momentos y aprendiendo del maestro Rubén R.R.D. R.B. R.B. Rodrigo Benito. R.B. R.B. En una retransmisión histórica, ¿eh? Sí. Esto es histórico, o sea, estás haciendo historia, amigo. Bueno, ahora estamos, ahora estamos los dos. Sí, bueno, de algún modo también, sí, sí. Un privilegio y un placer estar aquí este ratito contigo. Genial, pues sí, realmente es, es lo que comentas un poco. Estamos medio haciendo historia. Es una historia un poco de aquella manera, ¿no? Porque, bueno, es una historia en petit comité, yo creo. <laughs> Pero bueno, oye, lo importante es contarlo y que ya sabemos que re realmente hoy el WhatsApp, el Messenger, el Facebook, el YouTube me ha estado avisando todo el rato de comentarios, de gente agradeciendo y tal. Por lo tanto, yo desde aquí agradecer a todo el mundo que lo está viendo y lo está siguiendo, porque sin ellos realmente, pues no. No tendría mucho sentido, así que mil gracias a todos por seguirlo. Y aquí estamos, día uno. Día uno, un uh, día uno muy emocionante por lo que yo estoy viendo. Eh, estoy en la página de la Editarot eh, intentando refrescarla. Mm, yo destacaría que Nicolás Petit <laughs> sigue, sigue con las mismas pastillas ¿no? <laughs> es, eh, es un poco como el, la coletilla del día, ¿no? Nicolás Petit sigue igual. Yo, un pelín decepcionado, yo tenía muchas esperanzas en, Nico, en Nicolás Petit. Eh, creo que venía de hacer unas cuantas medias muy bien, muy bien, salvo una, creo que es la Cusco Win, en la que de nuevo se despistó el equipo. Um, y yo tenía muchísimas esperanzas. Yo, yo pensaba que era su año, sinceramente, y hasta hace un par de semanas era mi primera apuesta, si hubiera tenido que apostar. Sí. Lo que pasa es que ese pequeño despiste en la Cusco Win, que le costó le costó el primer puesto. A pesar de que sí. le dieron esos 10 minutos a la organización, le costó el primer puesto, no nos engañemos. Sí, y realmente en que no, que nunca sabremos ¿no? si, si fue la organización o no la culpable de que las balizas no estuvieran, pero... De, de algún modo, hombre, cuando, cuando te compensan con 10, aunque él calcula que perdió unos 15 minutos, eh, 15, sí. 18 minutos, pero bueno, le dieron 10... De algún modo sí que lo, sí que, entiendo yo, entiendo yo que ellos dijeron ostras pues nos hemos metido hemos metido la pata con este hombre eh, pero ver hoy como estoy viendo que es que es que sigue igual o sea no, no ha aprendido nada dicen que si, si haces lo que haces lo que siempre has estado haciendo obtendrás exactamente los mismos resultados que siempre ¿no? sí. ese es un poco mi mi primer titular si quieres Nick Petit sigue con las mismas pastillas sí 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 pero yo ya bueno supongo que tú también yo ya le sigo desde hace tiempo y es que Petit corre así yo creo que no tiene un término medio. Él sabe que su estrategia sea 300 millas o 1000 millas, es salir a tope, voy liderando, porque es lo que parece ser que es lo que a él le gusta. Y cuando llegan las 600, 700 millas, vamos viendo cómo estamos. Por lo tanto, por, por lo que yo veo, ¿eh? no sé realmente si es su estrategia, pero es lo que parece, por cómo se comporta siempre en carrera. Lo que pasa es que sorprende, porque es, es un tipo que parece que lo controla todo o, o que lo quiere tener todo bajo control. Sí. y algo así como tan tan disparado todo el tiempo me parece un poco contradictorio en, en la manera en como él lleva, pero bueno al, lo mismo, no me tengo que tragar las palabras y al final se lleva el aire y tarot porque sí, por supuesto es el primer segundo día, estamos ahí todavía pero sí, sí, sí para mí sería lo, lo que primero destacaría sí. eh, Martin Bush lo veo muy bien, lo veo en el mismo checkpoint es el que acaba de llegar al checkpoint de Squena, me parece sí, que se llama así. Sí, sí. Ahora eh... están camino de, de Reini Pass, todos, incluido Martin, Ryan y, y Petit y Matt Hall. También me sorprende, porque él normalmente se lo toma con mucha calma. Él ya dijo que él ya no estaba para competir para los primeros puestos, que él era un poco eh, para ir probando perros y tal. Sí. Me sorprende bastante que es, verlo en esta en esta posición ahora mismo. A mí me da el segundo. El segundo puesto. ¿Nos sé ha tienes en sí. tu pantalla? Sí, a, 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 vamos a decir, son las 18 y 11 hora española y Martin Busser está detrás de Ryan Reddington unas 13 millas. Ahora dice que está descansando Martin. Eh, uh -huh. está, según, tengo el track ahora mismo del GPS puesto delante y está por delante de Matt Hall, pero, pero está muy cerquita y ahora mismo está ¿Sí? parado en el trail. Y Ryan que está en, el, en Finger Lake. Sí. Sí, sí. ¿En el checkpoint de señor Erling está, está descansando también? Sí. No sé, también me parece que quiere, ser, que quiere que sea su año. El caso es que el año pasado ya Ryan despuntó, pero en la mitad de la carrera, para adelante, se le hizo un poco largo y empezó a tener problemas con algunos perros y, y terminó cediendo puestos. Pero en la primera parte de la carrera, Ryan, el año pasado, yo tenía muchas esperanzas en él porque también iba así un poco como liderando entre los cinco primeros. Quizás también es su estrategia. Hay que tener en cuenta de todos modos que esta editarot es completamente diferente a otras. Sí. Es decir, la parte llana, la parte de viento, la parte de Yuna, la clit que era matadora, eh, se la van a evitar. Entonces a lo mejor también están cambiando eh, la táctica a la hora de abordar sabiendo lo que, lo que tienen por delante y lo que tienen por detrás. No sé si eso también puede marcar un poco eh, los comportamientos que estamos viendo un poquito ahora. Ya, sí, hombre, probablemente. Eh... Está claro que las estrategias de carrera tienen que cambiar, porque se ha reducido buena parte de, de, la, par, de, de la parte de la carrera, bueno, la redundancia, más dificultosa por el clima, pero la otra mitad de carrera, que es muy dificultosa por la orografía. O sea que, Efectivamente. Eh, sí, por un lado quitan mal tiempo probablemente y vientos muy chungos en una Laclit y compañía, toda esa zona, pero metemos pasos muy difíciles, que ya lo comentamos ayer en el previo con Pedro, como no. Finger Lake. Como las escaleras, estas del diablo que llaman, y algunos otros pasos que el Rey ni Pas, súper famoso. Rey ni <laughs> Que van a tener que pasar dos veces, y bueno. Pues... Sí, de ida y vuelta, de ida y vuelta. Va a ser, va a ser muy, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, comentar un poquito ahora mismo, pues en el top 10 tenemos, eh, ya lo hemos dicho, a las 18.13 13 según el GPS y según el, el standings de la guitarra, Ryan Reddington, Martin Busser, Matt Hall, Richie Diel, Nicolás Petit, Dallas Civic que ahora te quería preguntar alguna cosilla sobre Dallas que ha dado ahí un empujoncito en las últimas horas, Dan Kadush Aaron Peck, Peter Kaiser y Raimi Smith son los top 10 ahora mismo y te quería comentar una cosita sobre Dallas. Hemos comentado antes por WhatsApp que quizás era una estrategia de, de Dallas, porque ha empezado un poco más atrás en la carrera. También le está pasando a Bren. A Bren no le vemos en estas posiciones ahora mismo. Sabemos que va a estar ahí arriba, pero seguramente se lo esté tomando un poco más tranquilo. Y Dallas en concreto ha hecho una parada de dos horas en Escuena, que no es... No, yo he repasado los 15 favoritos y no lo ha hecho ninguno, nada más que Michelle Phillips. Por lo tanto, ¿tú qué, qué opinas sobre esa paradita? Y hey, será casualidad o no, pero yo hace nada, unos minutos antes de empezar el programa estaba escuchando eh, un vídeo de él que estaba describiendo el primer y el segundo día uh -huh. y hablaba del factor sueño, no tanto por el tiempo que ha pasado todavía, porque evidentemente no, 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 no llevan tantos días como para empezar a, a acusar a la fatiga por falta de sueño, sino que él decía, la primera noche o la segunda noche, esas dos noches son las peores. Entonces yo creo que es que él sabe perfectamente eh, que ese cansancio le va a venir y se lo quiere evitar. A mí también me ha llamado la atención. Evidentemente ya lo conocemos. Este, este sabe al segundo lo que quiere hacer. No hace nada porque sí, no da puntada sin hilo. Y me da la impresión de que se está reservando, se está dosificando. Quería evitarse esa primera noche mala en la cual dice después de una semana en que prácticamente no duermes con todos los preparativos y sabemos lo metódico que es él. Que, que es que lo mide todo al milímetro. Creo que ha dicho: me lo voy a tomar con calma porque hay mucha tela por delante. Eh, habrá visto a Nick, habrá visto a Ryan que estaban tirando millas y habrá pensado dejarlos. Pero no creo que sea improvisado. Yo creo que esto ya lo tenía pensado de hace tiempo. No nos olvidemos de que es, es un gran favorito, Dallas. Pero esto es un poco como un Messi o un Ronaldo que salen al terreno de juego después, a lo mejor, de haber estado tres meses sin haber jugado. La calidad está ahí, ¿no? Pero si no has tenido ritmo de competición durante... ¿Son tres años en el caso de él, me parece? Sí, 2017 la, sanción... fue su última, su última carrera. No, pues más. ¿Cuatro más años hará esta? Por eso te digo que ese ritmo de competición en larga distancia no lo ha tenido. Los yeah. perros tampoco. Por mucho que tú lo prepares, lo que son eh, en etapas por tu cuenta, lo que son los nervios, la carrera, la preparación... Eso no lo ha tenido. Entonces... Vamos a ver, vamos a ver. Pero desde luego todo obedece a una estrategia. Nada es improviso. A mí también me ha sorprendido ese hecho. Sí, sí, sí. Hay, hay una estrategia detrás. Y más sabiendo quién es Dalas, ¿no? que es, como tú dices, es el rey de, de tener todo controlado. No deja nada, no deja ah. al azar, vamos, ni lo más mínimo. Y tenemos. Lo más normal es que, que podamos pensar que aquí hay una estrategia de carrera. Y que esa parada en Escuena, pues son dos horitas que él tenía planificadas. Si te fijas en la, en la salida. Él sale con el, con el tráiler bien cargado, el tráiler que va detrás del trineo, bien cargado. Eso nos indica ya que, que va a hacer una parada en medio de la nada, por decirlo así, porque lleva mucho equipaje seguramente ahí, incluso comida, perros, etc. Y bueno, pues allá da algunas, algunas pautas de lo que va a pasar en las siguientes 150 millas, probablemente. Ahora que hablas del tráiler bien cargado, eh, escuchaba esta mañana en Doorwalks Radio, que es esta emisora este programa que hay en Alaska sí. de Robert Furto, Alex Stein, sí. y tienen este, este año como invitada una musher que es um, Tony Raita, y, y hablaban un poco esto, del de, de cambio de los trineos, porque claro, no se van a poder meter en un local cerrado por el tema del COVID, y dice, parece que sean salidas de camping, ¿no? de motion Camping, que van súper cargados con cosas sabiendo que van a tener que pernoctar al aire libre, que no van a tener un sitio cerrado. Donde, donde se puedan, donde pueden echar una cabezada. Y, y comentaba al hilo de esto, de la preparación de los trineos, eh, que aquellos muchos tipo y que les gustaba tanto estar en el exterior y que no necesitaban las comodidades del siglo XXI, lo van a tener más fácil que aquellos que, que confiaban en los checkpoints oficiales y um, donde podían en algún momento incluso darse una ducha en plan escapado. ¿no? Sí, esta, esta, esta carrera eh, tiene mucho sentido eso que dices, porque he leído precisamente un artículo antes en Clean Post que, que había escrito a medias Thomas Barner y marie Cassin, dos de los cracks de, del musing Noruego, y, y hacían mención a estas cosas, justo lo que comentabas de, de Docs, eh, del, del programa de radio americano. Y es que, claro, al cambiar todas las circunstancias de carrera, realmente. Hay mucha gente que, que la editaró, de esto lo sabemos porque en sus perfiles lo cuentan, cuenta con los checkpoints para todo, realmente, secar ropa, dormir. Eh, en los food drop tienen en cada checkpoint todo lo que necesitan. Y luego hay otros, como ponías tú el ejemplo de Lance Mackey, que yo creo que Dallas, por lo que yo he podido seguirle este invierno en su Facebook, se ha tomado muy en serio esos campings y ha hecho como muchas series de camping seguidos. Está claro que su estrategia pasa por dormir más fuera que dentro de los checkpoints. Penalizará esta carrera a aquellos que no estén preparados para ello. Tienes que ser más autosuficiente. Eh, y No lo quiero pensar porque la meteorología dice que por el día más o menos las temperaturas serán relativamente suaves, pero por la noche las heladas van, van a ser importantes. O sea sí. que el que no esté bien preparado de equipamiento puede que lo pasen mal. Pues sí, pues mira, si analizamos un poco la. Yo lo que voy viendo en los, en los perfiles de Facebook de los participantes vamos a analizar un poco los tops, yo creo que hay gente que se adapte muy bien, o por lo menos que muestre que se adapta muy bien al camping, Bren Sass, uno de los ejemplos claros, eh, Dallas Eby, por supuesto, Matt Hall, Matt Hall, curiosamente, nunca, no es un top, pero siempre está ahí, lleva pocas participaciones, pero, pero está ahí, entre los 10-15 primeros, y se le da el tema del camping, le gusta bastante porque le he seguido y, y incide mucho en el tema del camping, pues hay varias personas ahí que, fíjate que apetito no le he visto ni un solo vídeo o, o uno en todo el invierno haciendo un camping. Fíjate, sorprende. Sí, sorprende. sorprende. Quizás sorprende. Es, es de los Muser que, que decimos que quizás eh, prioriza su estrategia a acampar el checkpoint, o sea, para el checkpoint y no hacer un, un camping fuera del checkpoint. Podría ser. Lo que pasa es que es un poco Kumbaya y, sí. y entonces. A veces no sabes qué esperarte. Es el tipo más, el, uno de los meses más contradictorios. Entiendo que todos sabían que esto iba a pasar desde, sí. hace, desde hace meses. Tienen que estar preparados de algún modo, ¿no? Sí, que, bueno. que no lo hayan hecho pues, va a ser un hándicap en su contra, por supuesto. Realmente no sé si lo ha hecho o no, es lo que ha mostrado realmente en, en Facebook yeah. o pff, lo mismo no ha mostrado nada y ha hecho 200 millones de camping que es lo lógico en un museo de la larga distancia de Alaska que eso sí, lo tenga más sí, que sí, sí. asimilado, vaya que es su día a día prácticamente así que entiendo que lo ha hecho Estoy, estoy refrescando los standings y me pone que Martin Boucher está en Finger Lake Pues mira, yo le acabo de dar a refrescar y... Martin Busser me sale todavía como segundo. Ahora mismo dice el estatus que está en marcha y sí. unas 12 millas por detrás de Ryan. No, 9 millas, perdón. Y está justo, justo aquí según el, según el GPS pone que está llegando a Rainy Pass, al checkpoint. Ojo. Ojo. Y Ryan Redington ha pasado ya, fin que, o sea, ha pasado Rainy Pass hace un rato y le saca unas nueve millas a, a Martin Busser según el, el GPS directo el, el que pues Martin en directo. Busser me está sorprendiendo muchísimo no sé qué ayer comentamos no sé... con Pedro que quizás esto es una teoría mía pero que quizás el año en el que no está Jeff King, en el que no está mitsubishi, que son sus sus, sus rivales no son rivales pero como que okay. son los Busser de 55-60 años que es un poco a los que se puede comparar él, al no estar este año Cabe la posibilidad de que Martin Busser quiera dar un golpe encima de la mesa y decir: En mi momento, a ganar. No lo sé. Ha ganado cuatro veces, o sea, sabe ser. perfectamente cómo se hace. Sería, sería, sería una sorpresa. Yo creo que va a te... <laughs> si apuestas por él y, y ganas, sería una sorpresa tremenda. Sí, claro. No nos olvidemos de Ali. No nos claro. olvidemos de Ali. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué decir de Ali? Antes me ha preguntado, un amigo me ha preguntado que, quién quería que, que ganase y le he dicho que con el corazón quería que ganase Ali. Yo también. Yo también. Creo que se lo merece. Sí. Creo que se lo merece. Creo que sería un broche de oro en su carrera. Es que ha ganado la Yukon Quest. Claro. Y es más dura que esta. Sí. Entonces es, es un poco contradictorio. Pero sí, no haya podido ganar todavía. Han pasado 20 años desde que ha ganado Yukon Quest. Mm. Decía, tiempo decía Me voy antes de que me tenga que ir <laughs> un comentario Me voy antes de que me tenga que ir sí. es, muy bueno, es muy bueno Sí, es, la, es eh, un a... poco el reflejo de la mentalidad de campeón De que me retiro antes de que la propia carrera me retire y, y me pierda entre los puestos 20 y los puestos 30, que yo creo que alguien tan competitivo no puede asumir No, no, no por dignidad también Sí, más vale marcharte antes de que te echen, ¿no? Sí. Eso, eso decía ella hoy en un comentario. Muy interesante, muy interesante. La dignidad ante todo. Claro. Que no sabemos lo que será después de la carrera de, de, de ella y de Allen, de su esposo. Ojalá sigan sí, vinculados al music de algún modo. Hombre, tienes ahí a Division Row que está metida en todas las salsas de, de Marshall y de organizadora, están en uh, Marshall with Pride y todo esto. Sí. Yo imagino algo así, porque ellos tienen un servicio de vocación. Hacia su comunidad, muy interesante y muy importante. Yo, yo creo que harán algo por el estilo. Ya. Yeah. Ojalá, lo más probable es que sí. Sí que decía en, en una de las entrevistas que ha ido reduciendo perros en su Kennel los últimos años. Eso indica que, que quizás ya el tema competitivo, obviamente, no tiene sentido y tener 60 perros no tiene sentido. Pero en los 25 que ya marcaba que tenían, a lo mejor se mantienen ahí. No sé. O, o pasa a ser un poco lo que tú dices, Didi John Rowe. No tengo constancia de que Didi John Roo tenga perros, ¿no? ¿Tú sabes si tiene perros actualmente? Creo, si tiene algo no son de competición. Hasta donde yo sé, ¿eh? uh -huh. si, si tiene algo, no creo. Y seguirá, por supuesto, con su trinidad y con sus perros, hará algo, pero no creo que en plan competitivo. Eh, es que el, el Rubén, el mochin es un desgaste brutal. Desde, la, desde el desconocimiento la gente ¡ay, pobres perros! Estoy un poco harto ya de esa frase de pobres perros cuando sí. el mushing para los perros es lo mejor que les puedes dar. ¿no? Eso es otro capítulo un día habrá que, ha, que hablar de eso porque, en fin, pobres mushes también, ¿eh? pobres mushes también, porque mmm, es un desgaste físico, emocional brutal mmm, y ya te lo piensas. Yo creo que al principio y cuando la edad te respeta pues es muy interesante, pero un año y otro año la falta de sueño la fatiga los inconvenientes eh, que surgen a lo largo de la carrera eso ya tiene que pesar tiene que llegar a un punto en el cual con la edad el, el cuerpo humano el cuerpo humano ya ya no nosotros por ejemplo con nuestras edades ya no recuperas físicamente como cuando tenías 20 años nah, imagínate nada que ver. ellos <laughs> nada eh, imagínate ellos que tienen que eh, no dormir porque no duermes eso es una fatiga mental brutal o sea yo lo entiendo, entiendo que se retienen Lo que no sé es cómo algunos aguantan todavía, hablando de Martin Brusa. No sé. Sí, y no sé Jeff King y cómo. mitsubishi son gente de 60 años. Ojo, bueno, eh. bueno, Jean Lanier, ¿qué bueno, decir de Jean sí. Lanier? Sí, sí, sí. O sea, que, que le han tenido que prohibir correr porque quería seguir. <risa> <risa> A mí sí, tiene sí, que sí. ser duro, ¿eh? Decir hasta aquí hemos llegado. Es que son gente que dedican su vida realmente a, a, a esto. Bueno, su vida. Eh, yo lo entiendo lo entiendo bastante, tú también lo entiendes, obviamente. Yo lo entiendo mucho porque ahora mismo yo no tengo... no tengo, O sea, no me hago la idea cómo podría vivir sin, sin mis perros. Dentro de 30 años, obviamente, si me lo si me lo preguntan ahora, diría pues yo seguiré con mis perros hasta que muera. Te tienes que ver con 60 años ahí, ¿no? Sí, y son circunstancias diferentes. Desde luego hay que respetar la decisión de Ali. Pero bueno, sí, con el corazón, con el corazón queremos que gane. Por cierto, Ali está. Reviso el standing. Está descolgada, ¿eh? Sí, estoy bajando, bajando, bajando. Bueno, eh, Brensas está sobre el 15, eh, 127 millas. Ryan le saca al menos 30 millas a, a Brensas. Ya son bastantes, ¿eh? A ver, no veo Ali, 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 Ali. Poder. pues sí está muy descolgada porque. Eh, a ver, un Tú la tienes cosa. ahí. A si la veo yo en mano? Ah, mira aquí. Mi la y yo la veo en posición 32. En el 38, me dice a mí ahora en el GPS. Bueno, en torno al 30, pero la diferencia de millas. A ver, Ali. Ali está en el pelotón. Hay un pelotón muy grande en Finger Lake que están entrando y saliendo, pero es que Ali, por lo que dice el GPS, no ha llegado a Finger Lake todavía. Está en marcha ahora mismo, a 10 millas por hora, y está entre Escuenda y Finger Lake. Sí. Bueno. Es quizás otra estrategia. Lo hemos hablado de Dallas. ¿Crees que es una estrategia prudente? Sí, sí. Creo que creo que los que saben no están corriendo demasiado. Creo que los que saben y han calculado bien eh, ir y volver no están corriendo demasiado, están permitiendo que los perros vayan tomando su ritmo creo que va por ahí los tiros ¿eh? lo sabremos al final, por supuesto, lo sabremos al final de este editor. Sí. pero me parece que van por ahí los tiros, porque los sabios los sabios se lo están tomando con calma Sí, mira, ahora que lo dices, entre el puesto 25 y el puesto 35 tenemos a varios favoritos como son Peter Kaiser eh, Sass, uh, Mille Porsit, La danesa Ali Sirkel y Travis Bills Y Jesse Rogers es que Hay 6-7 musers que están del 25 O 30 para atrás Que ahora mismo podrían estar entre los 15 primeros Muy tranquilamente si todo va como debe Pues eso sí. no es casualidad ¿eh? yeah. sí, Va a ser es emocionante sí. esto Va a ser muy, muy, muy emocionante <laughs> Sí, 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 en el, precisamente en el artículo este de Krill Post decía que quizás es la carrera más emocionante de los últimos años, porque como es una incertidumbre, el tema de ir y volver es una carrera sí. única, no, no se ha hecho nunca y, y no sabe nadie cómo se va a comportar eh, los equipos cruzándose el clima como va, ahora tenemos sol y bajo cero por la noche, pero la semana que viene, bueno, dentro de tres días, lo mismo viene un frente y entra nieve y no sabemos. No, no lo sabemos. Hombre, yo entiendo que a, a, en esas categorías y con esa experiencia los perros, aunque se crucen, no tendrán problema. Eh, la organización de los checkpoints es, es doble trabajo, por supuesto, para, para la organización, porque el mismo checkpoint tiene que subir para la ida y para la vuelta. Uh -huh. Aunque con, con los GPS tampoco es demasiado problema, ¿no? Yeah. Y con la tecnología ahora. Que, por cierto, había gente que se estaba quejando de la transmisión del vídeo en directo de los checkpoints, que sí. decían... Eh, Podemos hacer fotos del espacio, pero no podemos retransmitir una guitarra en condiciones. Yeah. Ya sabemos cómo son los americanos. A ver. Eh, pero bueno, yo desde mi móvil más o menos veía, veía los checkpoints relativamente bien, incluso con algo de sonido. Uh -huh. eh, pero sí, sí, es un desafío, es un desafío a nivel de logístico impresionante este año. A lo mejor repiten, a lo mejor les gusta y hacen unas... <laughs> el, año, el año de la ruta norte, el año de la ruta sur y el año de la ruta C de, del COVID. <laughs> Sí, sí, la ruta loop, esta que han llamado. Yeah. <laughs> pues no lo no sé. Eso yo creo que la gente es un poco clásica en este punto, en este punto de la itarot, ¿no? En este tema de la Itarot. Y le gusta la ruta norte y la, y la ruta sur, no le gustan los inventos de... que pueden producirse a cuestión de... del COVID o otras cosas, ¿no? Yo creo que lo normal sería que todo el mundo disfrutara de, del... de las 1.044 millas típicas, ¿no? Que nos hemos quedado en 800... 852, creo, creo recordar. 852, ¿eh? Estamos recortando 200, Mucho. realmente. Mucho. Va, Son... va a ser posiblemente la más corta. Y, y leía también que va a ser la más... Um, la de menos participantes, desde 1978, con 47 participantes. Fíjate, ¿eh? Sí. Son, para ser hoy es muy poquito, ¿eh? Acostumbrado a ver 80, 90 equipos, es muy poquito. Sí, pero bueno, ya sabemos lo que ha pasado. El actual campeón no ha podido venir porque decía: es que con todos los papeles y con todo lo que había que hacer es absolutamente imposible. Sí. Y tenía a los perros en muy buenas condiciones. ¿eh? Las, los tenía puntito para ganar. Sí. Pero es imposible. Mira, Nada, este aquí... año. Nada, te decía que tengo por aquí el dato de la gente que se ha borrado. Y es que hay 1, Muchísimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 muses. Un montón, ¿eh? Fíjate que tampoco, tampoco hubiera sido una. Una editaro excesivamente poblada, ¿eh? No. Porque no, si sumas esto a lo no que había... 65. Sí. sí, sí, sí. Estaba que es un buen número, pero no es de las de, mayores aflu... de, las de mayor afluencia. Ya. Pero bueno. Veremos a ver qué nos depara el tiempo con las carreras de larga, de larga distancia. Esto da para otro para otro programa, ¿eh? El futuro. Sí. Que ya lo comentaste tú en, un, en uno de los programas de Musin in Spanish el futuro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos depara el futuro en la larga distancia, las carreras? Escuché una, te lo comenté, que en, en, en Dogworks Radio le hicieron uh -huh. una entrevista al CEO de la Editaroth, que es Rob Urbach, eh, Alex Stein, que es un periodista que uh -huh. está muy metido en el tema del motion, y él despuntaba un poco lo que tenía que ser el futuro de, de la Editaroth. Eh, comentaba los problemas de cobertura, de que la gente pudiera seguirlo no solamente con el insider, querían mejorarlo. Querían aproximarse al, a la gente joven, a los fans más jóvenes, y dio un, un, una estrategia que yo creo que puede ser aplicable para el músico en general, que es que la Editarot no solamente se centra exclusivamente en perros y trineos. Decía él, tenemos muchísima experiencia de muchísimos años eh, con perros de trineo que puede ser extrapolable a, 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 al mundo del perro en general, y él la apostilló que, que es un mundo que, que mueve millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, abrir un poquito la mente eh, actividades como, por ejemplo, el ski-joring o, o la pulca, que, que también se sientan abrazados dentro del tema del mushing, que el mushing no solamente sea un señor de 50 años que lleva 14 perros, sino la chica que se acaba de sacar la carrera de veterinaria claro. y tiene su perro y va a correr los fines de semana. ¿no? Y, y, most, y, y decía eso también, que, que la, la organización de la Editaro tenía que ofrecer contenido al mundo de los perros en general también dice sabemos mucho de crianza sabemos mucho de genética sabemos mucho de entrenamiento de cuidados de veterinaria entonces vamos a, a hacernos más grandes en ese aspecto vamos a ofrecer esa, esa información que tenemos y no vamos a ceñirnos exclusivamente a perros de trineo mushing porque es la manera de llegar a más gente creo que es un poco la, la política o la estrategia que van a seguir porque obviamente después de importantes sponsors que han dejado la, la carrera. Y después de lo que está pasando necesitan, necesitan cambiar el chip, evidentemente. Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Al final es globalizar realmente el músico, ¿no? Que no se quede en sí. lo que tú dices, ¿no? Un señor con 50 años y 14 perros, que está genial. Pero a nivel global, hoy en día, en el siglo XXI, es como algo clásico, ¿no? Algo no obsoleto, pero demasiado clásico, ¿no? Sí, sí. Me gustó esa visión fresca y creo que lo vamos a ver en los próximos años. Creo que vamos a ver un cambio. Recordemos que el año, el año que viene es, es el 50 aniversario de la Iditarod y puede marcar un poco el inicio de esa nueva etapa de, de, de acercarse a la gente joven también. Quiero verlo, quiero verlo porque tú sabes cómo pienso yo. Pienso que tiene que haber vasos comunicantes, que no podemos... Eh, eh, dar la espalda al mushing que se hace en Estados Unidos, sencillamente porque aquí en Europa goce de otro tipo de salud, que yo creo que está, no está mal, pero todo es mejorable, por supuesto. Y creo que esas mismas estrategias a lo mejor se podrían implementar, adaptadas a nuestro territorio, a Europa, pero se podrían adaptar aquí también para seguir creciendo. Claro, sí, es muy, es muy, muy sensato lo que dices, desde luego que sí. Gracias. <risa> <risa> Eres un tío sensato. <risa> <risa> Se lo vamos a decir a mi jefa, vale. Ah, bueno, bueno, eso estaría bien. <laughs> pues bien, pues eh, no me gustaría extenderme mucho más hoy porque ya os he comentado a todos. Material suficiente? Joder. Eh, el primer, bueno, mira que tengo aquí la cámara delante, pedir disculpas a todos los a todos los seguidores de, de Power Talks en general, que prometí de alguna manera eh, que ayer a las nueve y media habría un contenido. Y fue totalmente imposible. Es muy complicado, es muy complicado. Y bueno, pues eh, haremos lo que podamos. Rubén me va a ayudar también en todo lo que pueda. Aquí lo tenemos disponible. <laughs> y nada, pues darte las gracias por, por, esto, por esta charla que hemos tenido hoy, comentando el día 1 de Itaro 2021 en español, que es lo que, en lo que estamos esta semana. Y nada, nos emplazamos a otro día. Si tú por estás supuesto. disponible y te apetece, todos los días que quieras, aquí es tu casa. Por supuesto. Un placer, muchísimas gracias por la invitación y adelante estás haciendo un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Nada, gracias uh -huh. a ti.